Marcela Tejada, una docente de matemáticas de la comunidad de Pimienta en Cortés, compagina su labor con la de estudiante universitaria. Buenos días. Buenos días. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy bien. ¿Y usted qué tal? Qué bueno verla. Y esperando. Venimos a ser un alumno más. Pase adelante. Gracias, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues todo bien, gracias a Dios. Aquí esperando ya iniciar las clases. ¿Cómo es ahora, madrugada? Ay, un poquito más pesado. Igual, como nos quedamos en casa, pues ya un ambiente más pesadito, en el sentido de que pues tenemos que levantarnos, pero quedarnos en nuestra casa igual. Ya no es lo mismo en el transcurso del camino pues ir despertando, y aquí no, pues aquí ya nos quedamos todavía con estar en casa y esperar pues lo mejor en todo el día, en el transcurso del día académico. Yo que tiene una mascota por allá. Sí, mire, allá tengo mis perritos, que también me acompañan a dar la clase. Pues bien, venimos justamente a eso, a primero invadirla y a ver todo el desarrollo de las clases. Ok. Muchas veces no se sabe qué ocurre con el docente desde la casa, y justamente es eso lo que quiere. Sí, porque sí pasan bastantes cosas interesantes. Esperemos que pasen hoy. Bueno, pasa adelante. Gracias, profe. Cuando el reloj marca las 7 de la mañana, la clase inicia en la habitación de esta docente. Bien, en este caso, pues vamos a repasar el tema que estuvimos anteriormente, que fue el de ayer. Límite cuando x tiende a 2 y sustituimos el valor, ¿verdad? 2. Como nunca antes, padres y maestros están paradójicamente cada vez más cerca. Más 2 menos 6. Profe, y precisamente, ¿cuál es la percepción para usted que tiene el padre del trabajo que realiza el docente? Hay dos tipos de padres. Hay dos tipos de pensamiento del padre. Está uno que admira al docente porque, como le digo, el docente no solo es en el aula virtual, sino que también por mensaje. A veces, por ejemplo, a mí me toca enviar un video extra porque el alumno no estuvo incapacitado una semana. Entonces a mí me toca enviar un video extra. Entonces, ahí el padre lo admira al maestro. Y está el otro tipo de padre que dice que él está haciendo más bien el trabajo del maestro, porque ahí está cuidando al niño, tiene que estarle ayudando al niño. Entonces, como le digo, hay dos tipos de opinión. En el caso de la institución donde yo pues laboro, la mayoría de los padres son muy agradecidos con uno. Y creo que ese apoyo que tenemos de los padres hacia los niños, que los niños no están solos, entonces es una gran ventaja. ¿Qué porcentaje cree usted que se ha reducido el aprendizaje? Sí, en verdad, digamos, en lo que puedo decir, ha bajado bastante la calidad y la importancia del aprendizaje. Porque si usted mira la matrícula, por decirlo así, hay padres que decidieron no matricular a su hijo porque dicen de que no, al final el niño no está aprendiendo nada. Al final uno es el que les está enseñando y yo no tengo tiempo. Entonces ellos no piensan de que en verdad sí están aprendiendo. Pero si el alumno le pone interés, porque yo doy mi clase, pregunto, consulto, pero si el niño no me ayuda a quererlo ayudar, no va a haber ningún avance. Administradores de centros educativos son de la opinión de que la faena se ha acentuado. Ahora el padre de familia está un poquito más complicado que antes, pero sí hemos tenido, en esta institución los padres de familia han sido muy, muy anuentes con nosotros y con los maestros. Han sido un gran apoyo, un pilar fundamental para el maestro, y sí, ellos están aprendiendo como que si estuvieran en el salón de clases, claro, sin la posibilidad de estar cerca a sus compañeros y a sus maestros. Los ojos de las maestras del Instituto Light and Vision se iluminan cuando recuerdan viejas imágenes. Créame que no es lo mismo estarlos viendo a través de la pantalla que tenerlos acá frente a frente, o sea, convivir con ellos y impartirles pues el conocimiento frente a frente. Lo que más extraño de mis alumnos son sus abrazos,
sus besos, su amor, su sentir que están aquí, sentir que están conmigo, ¿verdad? A veces es bien difícil verlos a través de una pantalla, uno quiere estar con ellos, pero es entendible la situación, ¿verdad?, en la que estamos. Yo tengo, ¿verdad?, mucho alumno, ¿verdad?, querido, y sí, el poder hablar con ellos. A veces, pues, hasta si tenemos un momentito, ¿verdad?, hablamos con ellos, a veces percibimos problemas. Entonces, a veces, ¿verdad?, es necesario estar al pendiente de ellos. Bastante, bastante. A mí sí me encantaría verlos, ver esta aula vacía, verla llena de niños, porque no es lo mismo. No es lo mismo de recibir un te amo, Miss, desde la pantalla, que recibir un te amo, Miss, desde un niño que venga y lo abrace o nos dé un corazoncito que ellos han cortado. Esas cosas realmente nos hacen falta. A mí en lo personal me hacen falta. A veces viene o qué sé yo, los veo aquí por la pantalla y dicen, Miss, qué linda. Ellos siempre lo andan a uno apreciando y elogiando, ¿verdad? Entonces, qué lindo eso. Pero sí hace falta ese calor de los bebés, de los niños aquí. Sería muy bueno, la verdad. Por mientras, pues, no se puede, pero si ya se elimina todo lo que es lo de la pandemia y todo, sí sería muy bueno. Pues, de parte de ella es muy grande, porque ella quisiera ya asistir al kinder, pero como padres, ¿verdad?, tenemos todavía el temor por la pandemia, pero sí, de parte de ella es muy grande el deseo de regresar a clase. He visto en todos los niños, igual aquí en casa como fuera, dicen que ya desean regresar, pero igual no se puede porque no ha autorizado, el gobierno no ha dado esa autorización. Y por ello sí creo que ya estaría en clase. Por mí, yo estaría ya en el colegio recibiendo clases, pero debido a la pandemia no se puede y pues toca estar así. Yo también me sentiría entusiasmada porque ya es como un respiro como padre. Y también es un gran paso para que ellos pues reciban de mejor manera, la ideal manera para recibir sus clases, sus estudios. Me gustaría mucho, de verdad, volver. Pero la verdad, yo me he acomodado bastante a las clases virtuales. Porque yo eso sí tengo, que soy social, es con mis compañeros, siempre interactúo con ellos. No forma presencial, pero sí virtual, ya sea un mensaje o una llamada. Entonces, pero sí, me gustaría mucho volver, verlos, hasta los maestros, porque uno de tantos años conocerlos y verlos, uno hasta les hace falta verlos.